amigos seguidores de esta plataforma digital en Noticias con el Chaparrito de la Voz de Oro, vamos camino a casa de familia Mazariegos, a casa de Panchito Mazariegos, aldea Liminal, Palmar, Quetzaltenango. Mil disculpas, vamos un poquito atrasados, pero se debe a el congestionamiento vehicular. No esperábamos realmente pues tener este tipo de inconvenientes, pero bueno, lo importante es que ya vamos, y esto es lo más importante. Saludos a Mirna allá en Atlanta, Georgia. Saludos, Mirna Mazariegos. Allá se encuentra Mirna Mazariegos en Atlanta, Georgia. Le enviamos un saludo cordial, como dicen los muchachos, hasta la USA. Buenas tardes, con un cielo un tanto gris, pero no hay lluvia. Es lo más importante, dice. Saludos, chaparro, dice Franklin. ¿Cómo está Franklin Mazariegos? Para Velázquez, dice, ¿qué tal, Godínez? Hola, ¿cómo están, amigos? Vamos con rumbo a casa de familia Mazariegos, ya que pues el día de hoy se va a conmemorar un año de la partida de nuestro gran amigo Brainer Alberto Mazariegos. Hoy habrá un santo rosario a partir de las 18 horas, 6 de la tarde en adelante. Habrán varias comunidades presentes para acompañar a la familia Mazariegos. Ah, por cierto, ahí tienen ustedes la panorámica. Es el cementerio de barrios. Por acá está el salón. Esta es una cancha, al parecer polideportiva. Estamos pasando justamente por el cementerio general. Qué recuerdos, dice Mirna Mazariegos allá en Georgia. El recordar ese volver a vivir. Así que vamos rumbo a casa entonces de la familia Mazariegos en aldea Liminal, Palmar, Quetzaltenango. Saludos a la reina. Ya vamos llegando, reina. La reina estaba de preguntar, bueno, ¿iba a venir el chaparrito? ¿No va a venir? Porque al parecer ya no va a venir. Claro que sí. La palabra es palabra y creo que más que una amistad, nos vincula el amor, como una familia. Vamos, por acá vamos a llegar a un establecimiento educativo, dice. Bienvenidos al sector Los Tres Límites, dice. Claro. Claro que sí, que hay un establecimiento educativo muy bonito, por cierto. Bonito establecimiento educativo. Ahí, saludos pues para nuestra gente hermosa. Saludos para nuestra gente linda. Miren ustedes que tuvimos una serie de complicaciones para poder llegar a este bonito lugar. Tuvimos una aventura porque gracias al piloto que conoce algunos, bueno, generalmente aquí en Guatemala decimos algunos extravíos, ¿verdad? Usted así a lo chapín, a lo campechano, pero son vías alternas para poder retomar el camino que nos conduce a Los Tres Límites, empezando que cruzamos por San Andrés, Vía Seca, El Carmen. Luego tomamos un desvío que nos ayudó a llegar al municipio de Santa Cruz Muloa. Y luego, donde tuvimos serios inconvenientes fue en El Zarco, porque ahí sí estaba, pero como dicen los muchachos, grueso el tema vial, mucho tráfico, mucho congestionamiento.
Pero logramos pasar, es lo más importante. Saludos, amigos. Y luego, nos desviamos a San Sebastián Retalhuleu, saliendo por Monteblanco. Ingresamos por esa zona de Monteblanco. Algunos caminos vecinales ahí que pues no habíamos tenido la oportunidad, pero que hoy sí conocimos una vía alterna para poder salir a la aldea San Luis. Y ya pues a esas alturas vamos ya rumbo a casa, pero a casa de familia Mazariegos, a casa de Panchito Mazariegos. Y gracias a Mirna, muy preocupada, muy tensa, pensando en que cómo nos sí, claro, por supuesto, ahí vamos a enviar el saludo, claro que sí. Ahí tenemos la iglesia católica de el Señor de Esquipulas. Ven ustedes, aquí hay un desvío. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer ciertas comunidades. Dice por allí Mirna, pues gracias a Dios ya están llegando. Dice, buena transmisión, dice Sandrita Sí, Sandra Ordóñez, me parece que es. No, ya no, Mirindas del Chaparro. Pero bueno, dice por acá, aquí agarramos la vueltecita. Me le decía que Mirna bastante preocupada, porque pues la teníamos ahí al tanto de la situación del tráfico, pero ella nos decía ojalá logren pasar y llegar a buena hora. Claro que sí. Ustedes, esta panorámica extraordinaria. Cielo hermoso en esta tarde. Buena transmisión, dice por allá. Vamos a ver. Oscar Pérez. La onda. Unas imágenes muy importantes. Vamos a tratar la manera de poder llevarles a ustedes más de las bonitas imágenes en cuanto a un panorama que les describimos. Dice, faltan los amigos de San Pablo, San Marcos. Saludos a la gente de San Pablo, San Marcos, que también estará presente hoy con la familia Mazariegos en Los Tres Límites. Para quienes nos ven allá Estados Unidos, un saludo cordial. Gente preciosa, gente hermosa, allá en la Unión Americana. A ver qué le recuerda a Mirna Mazariegos, a ver qué le recuerda las calles que nos conducen a Los Tres Límites. ¿Hay recuerdos o no hay recuerdos? Claro que sí. Ay, recuerdo, dice. Qué tarde tan linda, dice Mirna. Claro. Claro que sí.
una tarde hermosa que Dios nos regala. No hay lluvia, no hay lluvia, una tarde fresca con un viento sabroso. Saludos a nuestros amigos acá a través de nuestra plataforma digital. Vean acá imágenes donde casi vamos llegando, muy bonitos. Vamos llegando. Llegamos, vamos a ingresar. Así que hemos llegado a el lugar. Muéveme la moto. Muéveme la moto. Ahorita acá. Bueno. Muy bien. Pues hemos llegado a este bonito lugar. Bueno. Bonito lugar a donde hemos llegado, pues sector Los Tres Límites, muy muy bonito la verdad. Se escuchan estruendos, pero ya lejos. No sé si es el favor, perdone. La tempestad. Un cielo muy hermoso. Un cielo muy hermoso. Pues acá con la familia visitando a una familia que definitivamente nos tiene un gran cariño, gran aprecio, y pues ni modo, siempre hemos sido recíprocos con ese bonito sentimiento de la familia. Así que pues hemos llegado acá. Vamos a cortar nuestra transmisión. Y pero atentos, porque en cualquier momento nos vamos a volver a conectar, vamos a volver a enlazarnos para llevarles a ustedes importantes imágenes desde el hogar de la familia, desde la casa de Panchito. Y pues la verdad que nos sentimos muy contentos de haber llegado sin novedad. Quiero contarles que hoy se conmemora pues un año de la partida de un gran amigo, como lo fue Brainer Alberto Mazariegos. Lo tenemos siempre presente en la mente, en el corazón. Y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos con Dios que nos da hoy la oportunidad de acompañar un momento a la familia. Porque con la familia Mazariegos pues nos vincula algo especial, algo hermoso, más que amigos, una
un amor especial. Realmente hoy quiero decirles que vamos a acompañar un momento a la familia y pues a recordar también al gran amigo Brainer, el chico que me decía, ¿qué onda, Direk? Cuando yo venía por acá, ¿qué onda, Direk? Bienvenido, bienvenido. Era lo que eran las palabras de Brainer, una gran persona, un gran amigo, y hoy lo recordamos muchísimo. Ya un año de su partida, un año en que el Señor también le ha hecho el llamado. Saludos a Astrid Gramajo, saludos a toda la familia. Quiero contarles que el próximo 1 de octubre también vamos a estar en Aldea Barrios. Saludos ahí a la familia de Astrid, especialmente a sus padres. A Edwin Gramajo le enviamos un saludo cordial, a su esposa y a toda la familia. Pues no hay lluvia. Miren ustedes. Estaba nubladito, pero empieza a aclarar. El cielo se empieza a despejar. Qué bonito de veras. Qué hermoso. A ver si me puedes llamar, Mirna. Te voy a dar un número de teléfono. Porque estoy transmitiendo con el número personal. Me puedes llamar al 4164. Repitiendo. 4164. A ese me puedes llamar para que estemos en comunicación. Si nos quedamos transmitiendo, cortamos acá, volvemos posteriormente. Vamos a recibir las instrucciones de Mirna Mazariegos allá en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en donde está viendo nuestra transmisión en esta hora de la tarde. En Guatemala son las 5:30, 5 de la tarde, 30 minutos en nuestra querida Guatemala. Sí, vamos, 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 vamos a continuar. Tenemos que llegar a la parte alta. Allá les voy a enfocar. Por ahí creo que se logra, se visualiza una de las primeras casas que construye la familia Mazariegos. Allá donde nace Mirna, donde nace Johanna, donde nace Yoita, donde nace Carlitos, donde nace Panchito, donde nace Aníbal, que en paz descanse, y donde nace toda la familia. Por allá al fondo creo que se logra visualizar, pero vamos a encaminarnos allá, porque es muy importante llegar a saludar a la reina de Aldea Nimina. Amigos, vamos a cortar nuestra transmisión y volvemos en unos momentos. ¿Qué dice Mirna? ¿Cortamos? ¿Sí? Solo dime sí o no. ¡Ay, amor! Saludos a Mirna. Faltan los amigos de San Pablo, San Marcos, dice. Qué bueno.
Mirna Mazariegos, vamos a interrumpir un momento la transmisión. No, no vaya a cortar, por favor. Pues vamos a cortar nuestra transmisión y volvemos en unos momentitos desde los tres límites. En el lugar donde hoy vamos a compartir con la familia Mazariegos, conmemorando 365 días de la partida del amigo, que en paz descanse, Brainer Alberto Mazariegos. Amigos seguidores, atentos a nuestra transmisión.